misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Con tu espíritu. Buenas tardes a todos los peregrinos, bienvenidos a este altar del mundo, que también le llamamos Cátedra del Mundo, Nuestra Señora de Fátima, con un mensaje muy importante para la humanidad, el cual nosotros podemos escuchar en esta ocasión. Algunas de las parroquias o grupos que estáis aquí presentes. Parroquia de Nuestra Señora de la Ascensión de Segura de León, de Mérida, Badajoz. Parroquia de Santa Eulalia, de Derlanga y Maguilla, también de Mérida, Badajoz. Parroquia Nuestra Señora de Fátima de Orense. Parroquia Mayor de Santa Cruz de Écija, Sevilla. Parroquia San Agustín de Alcalá de Guadaira, Sevilla. Parroquia Santa María Magdalena, Dos Hermanas, Sevilla, y el grupo del Padre Santiago Alarcón de Tuy Vigo. Y también nos hemos conectado a través de internet con muchas personas que siguen esta Eucaristía, especialmente los enfermos, los tendremos muy presentes en la Santa Misa. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que manifiestas tu poder sobre todo con el perdón y la misericordia, aumenta en nosotros tu gracia, para que, aspirando a tus promesas, nos hagas participar de los bienes del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del libro de los Números. En aquellos días, el Señor bajó en la nube, habló con Moisés y, apartando algo del espíritu que poseía, se lo pasó a los 70 ancianos. Al posarse sobre ellos el espíritu, se pusieron a profetizar enseguida. Habían quedado en el campamento dos del grupo, llamados Eldad y Medad. Aunque estaban en la lista, no habían acudido a la tienda, pero el espíritu se posó sobre ellos y se pusieron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contárselo a Moisés. Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde joven, intervino. «Señor mío, Moisés, prohíbeselo». Moisés le respondió, «¿Estás celoso de mí? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta y recibiera el Espíritu del Señor». Palabra de Dios. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Aunque tu siervo vigila para guardarlos con cuidado, ¿quién conoce sus faltas? Asuélveme de lo que se me oculta. Preserva a tu siervo de la arrogancia, para que no me domine. Así quedaré libre e inocente del gran pecado. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Ahora vosotros, los ricos, llorad y lamentaos por las desgracias que os ha tocado. Vuestra riqueza está corrompida y vuestros vestidos están apolillados. Vuestro oro y vuestra plata están derrumbados, y esa derrumbe es un testimonio contra vosotros y devorará vuestra carne como el fuego. Habéis amontonado riqueza precisamente ahora, en el tiempo final. El jornal defraudado a los obreros que han cosechado vuestros campos está clamando contra vosotros, y los gritos de los segadores han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en este mundo con lujo y entregados al placer. Os habéis cebado para el día de la matanza. Condenasteis y matasteis al justo. Él no os resiste.
Palabra de Dios. Tu palabra, Señor, es verdad. Conságranos en la verdad. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dijo Juan a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no es de los nuestros. Jesús respondió: No se lo impidáis, porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y además, el que os dé a beber un vaso de agua porque seguís al Mesías, os aseguro que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te hace caer, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al infierno, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te hace caer, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace caer, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos visto uno que echaba demonios en tu nombre, se lo hemos querido impedir, porque no es de los nuestros. Qué afán desde el principio siempre de hacer discriminaciones y de hacer grupúsculos y de colocar a unos en una parte, a otros en otra. Estos sí son míos, estos no. Aquellos contra mí porque no piensan como yo pienso. Quizás desde el inicio de la misma Iglesia está esa tentación de desunir, ¿verdad? Hoy nosotros, procedentes de muchas parroquias, de grupos, de cofradías, hemos venido y confluimos aquí, en esta casa de la Virgen, en este altar del mundo. Y cada uno, pues tenemos nuestra historia, nuestra vida, cada comunidad parroquial representada aquí por sus sacerdotes, cada grupo de iglesia, cada hermandad. Y muchas veces sabemos cómo también nos pasa esto. Se lo hemos querido impedir porque no son de los nuestros. Pues hoy el Señor y la Virgen se pone por encima de todas nuestras tentaciones de división y nos junta a todos aquí. ¿Por qué? Porque sí somos todos de los nuestros, de aquellos que caben en el corazón de Dios, de aquellos que caben en el corazón de la Virgen. Y aquí estamos, ante ella, trayéndole lo que somos, lo que tenemos, también lo que pensamos, aunque estemos equivocados, lo que sentimos, aunque a lo mejor no sea lo que nos conviene, pero aquí estamos, sin sentirnos ninguno excluidos. Y quizás esa es la enseñanza que
que quisiera transmitiros en esta misa de domingo en este lugar. Sentirnos uno, sentirnos en una iglesia, en una iglesia que además hoy más que nunca necesita estar unida. Sentirnos además en cada uno en nuestras parroquias, con los distintos grupos que tengáis, uno con vuestros sacerdotes, con aquellos que os acompañan, uno. Nadie deja de ser de los nuestros. Todos entran. Como ahora, todos vamos a participar en la misma mesa eucarística. Vamos a pedirle hoy a la Santísima Virgen de Fátima, por nosotros, por aquellos que hemos sido llamados y convocados a estar aquí. Nos va a pasar un poco como aquellos profetas, ¿no?, de Moisés. Él pues transmitió el Espíritu a los que estaban allí, pero fijaos también a los que estaban en sus tiendas, que no habían llegado a aquella convocación. Pues hoy el Señor también va a derramar sus gracias sobre nosotros, pero a través de nosotros a muchos que no están aquí. Aquellos que nos siguen a través de la web, pero también a aquellos que vienen en vuestra mente, en vuestro corazón. Porque cada uno de vosotros traéis a muchos. Traéis pues a un padre que está enfermo, a una madre que a lo mejor no está ya en su sitio, a esos hijos que tanto nos preocupan y que vemos que a veces la vida solamente hace cerrarles puertas. Los traéis aquí. A aquellos que en nuestras comunidades han perdido la fe porque les ha pasado cualquier cosa o simplemente porque el mundo los devora. Pues vamos a pedir también para que lo que nosotros vamos a recibir en estos días aquí en Fátima, ese gran abrazo de la Virgen, esa fuerza de gracia, ese impulso que el Señor y la Virgen van a dar en tu corazón, que también llegue a aquellos que no estando aquí, incluso algunos ni queriendo estar aquí, pero que tú te los traes aquí ante la Virgen, pues que a ellos también les llegue la gracia, la fuerza, el ánimo, lo que más puedan precisar. Al fin y al cabo, así demostramos que somos uno y que así todos son de los nuestros, porque al fin y al cabo la Iglesia es una madre que siempre abre sus brazos, como la Virgen, nuestra madre, que extiende su manto sobre nosotros y abre sus brazos para abrazarnos, a nosotros y a todos aquellos en los que en este momento seguro estamos pensando. Que así sea. ¿Creéis en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe, la fe de la Iglesia, que nos alegramos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Con la confianza de hijos que suscita en nuestros corazones el Espíritu de Cristo, elevemos la oración común a Dios Padre misericordioso. Para que la Iglesia sea siempre más comunidad de fe, de oración y de caridad, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que no falten nunca hombres y mujeres disponibles para acoger la llamada de Dios y ponerse al servicio de sus hermanos,
Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los violentos dejen caer las armas y todas las naciones de la tierra sean lugar de convivencia pacífica y cordial. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Espíritu del Señor conceda salud a los enfermos, consuelo a los tristes, esperanza y paz a todo el mundo. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oh Padre, fuente de todo bien, te hemos expuesto con humilde confianza nuestras intenciones. Escucha benigno nuestra oración, movido por tu inmensa bondad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Dios de misericordia, aceptar esta ofrenda nuestra y que por ella se abra para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen, sufriendo en la cruz, nos libró de eterna muerte y resucitando de entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente afectada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, bajo la advocación de Nuestra Señora de Fátima, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo,
que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Gracias.
Oremos. Señor, que el sacramento del cielo renueve nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte hemos anunciado y compartido, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Antes de recibir la bendición final, vamos a preparar nuestro corazón para consagrarnos al corazón inmaculado de María. Ya celebramos, como vistes, la misa del domingo 26 del tiempo ordinario, pero todos sabemos que en el día de hoy la liturgia, por la mañana, recordaba a los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Yo creo que solamente una palabra sobre esto nos dará mucha luz para comprender el mensaje de Fátima. Porque muchos llegan aquí a Fátima, ¿y qué pide la Virgen? ¿Solo un rosario? ¿Para eso ha venido del cielo, para pedir un rosario? ¿Para pedir un poco de ayuno, un poco de penitencia? ¿Qué es eso delante de todos los problemas que tiene el mundo? ¿Qué resuelva? Y entonces, ver esta fiesta nos ayuda a comprender que la lucha comienza en el mundo espiritual. Ahí comenzaron los problemas para el hombre, cuando Luzbel decidió no servir a Dios. Y entonces tuvo que ser expulsado por San Miguel de la presencia de Dios y fue enviado aquí, a nuestra tierra. Y él, con una rabia y un odio contra Dios, quiere destruir todo lo que Dios creó con amor. Y en eso estás tú dentro. Él te creó, te salvó, te redimió y el diablo quiere destruir tu alma, tu vida en este mundo y la alma en la eternidad. Por eso recordar la fiesta de estos arcángeles es comprender el verdadero combate.
Hoy, si no habéis leído el comunicado, la Iglesia nos invita a partir de hoy, después de rezar el rosario, dos cosas. Rezar la oración del bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios, etcétera, etcétera. Y otra, rezar la oración a San Miguel Arcángel. Que los que tienen algún año, ya sabéis que esa oración se hacía en todas las Eucaristías. Es una protección para la Iglesia. Tenemos que volver a rezar la oración a San Miguel. Desde que se dejó de rezar, no estamos protegidos contra los ataques y asechanzas del enemigo. Volverla a coger con fervor nos ayudará a protegernos de alguien que es mucho más poderoso que nosotros, pero que con la ayuda de Dios no puede más que nosotros. Por eso es muy, muy importante volver a retomar esa oración. San Miguel, defiéndenos en la batalla. Ahora vamos a hacer la oración. Primero nos consagramos al corazón inmaculado de María y después invocamos la protección de San Miguel. Solamente les voy a leer un pasaje del Apocalipsis. Para mí, esta es la clave para entender los mensajes de Fátima. Entonces entabló una batalla en el cielo, no en la tierra, comenzó en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. ¿Cuántos sacerdotes y algunas personas niegan la existencia del demonio? Aquí empiezan los problemas. ¿Cómo que no existe? Si esto es palabra de Dios. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron. Y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Y estos son los problemas del mundo. Y entonces ahora viene la Virgen y nos dice: reza el rosario, haz sacrificios, haz penitencias, que son las armas espirituales más poderosas contra Satanás. Ya lo he dicho varias veces, pero lo repito porque me parece que da mucha luz. ¿Sabes lo que dijo Satanás de sí mismo? Se lo dijo al padre Gabriel Amor, que muchos conocemos al padre Gabriel Amor, que en paz descanse, el gran exorcista del Vaticano. Fíjate estas palabras, grábalas con fuego en tu corazón, porque esta es la solución de los problemas del mundo. Le dice Satanás: si los católicos reconocieran el poder del rosario, sería mi fin. Sería mi fin. ¿Y qué dice la Virgen en este santo lugar? Rezad el rosario todos los días para que el demonio deje de estar destruyendo al hombre, las almas, la Iglesia y el mundo entero. Si alguien le ayuda a hacer la consagración de rodillas, nos ponemos de rodillas y ponemos nuestra vida en manos de la Virgen. Yo, digamos cada uno nuestro nombre interiormente. Me entrego, Madre, a tu protección y a tu guía. No deseo caminar solo en medio de la tempestad de este mundo. Ante ti me presento, Madre del Divino Amor, con mis manos vacías, pero con mi corazón colmado de amor y esperanza en tu intercesión. Te ruego me enseñes a amar a la Santísima Trinidad con tu mismo amor, para no ser indiferente a sus llamadas, ni indiferente a la humanidad. Toma mi mente, mi pensamiento, mi consciente e inconsciente, mi corazón, mis deseos, mis expectativas, y unifica mi ser en la voluntad trinitaria, como lo hiciste tú, para que la palabra de tu Hijo no caiga en terreno árido. Madre, unido a la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, sangrante y despreciado en este instante de oscuridad, elevo ante ti mi voz suplicante para que la discordia entre los hombres y los pueblos sea aniquilada por tu amor materno.
Solemnemente te consagro hoy, Madre Santísima, toda mi vida desde mi concepción, con pleno uso de mi libertad, rechazo al demonio y sus maquinaciones y me entrego a tu inmaculado corazón. Tómame de tu mano desde este instante y a la hora de mi muerte, preséntame ante tu divino Hijo. Amén. Ya lo decía Pablo VI, que el humo de Satanás entró en la iglesia. Y ya lo decía el sacerdote en su homilía, cuánto no necesita la iglesia la protección divina. Quien se sepa la oración de San Miguel, le pedimos especialmente para que proteja, purifique y libere la Santa Iglesia Católica de los enemigos de dentro. Los enemigos de fuera hacen un favor a la Iglesia Católica, hacen mártires, hacen santos. Los enemigos de dentro de la Iglesia Católica la destruyen. Que Él los eche fuera. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Tu príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bendecimos los objetos religiosos que tengáis. Bendice, Señor, estos objetos religiosos y las personas que los recibirán. Que la Santísima Virgen les presente ante el Señor les lleve a la vida eterna. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. En el nombre del Señor y bajo la protección de la Virgen, podéis ir en paz. Por favor, vamos a retirarnos, pero hablando en voz baja, o en silencio es mejor, para que permitamos que las personas que permanecen aquí puedan continuar su oración. Por favor, silencio. Recuerden que estamos en la Capilla de las Apariciones y es mejor que nos vayamos en silencio. Muchas gracias.